¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a este que es su podcast favorito, Toma Libre. Ya entre tantos formatos, ya no sé ni cómo chingo se llama esto. Pero bueno, aquí andamos una vez más y pues nada, ¿no? A ver si ya tenemos por ahí al Sensei Dracon. Ya estamos aquí con un montón de ruido con el ventilador. Ya lo apagué, pero ya estamos. ¿Cómo están? ¿Cómo estamos todos? ¿Cómo estás, mi querido poder latino? Muy bien, muy bien. Y aquí, sobrellevando el calor, nos hemos venido quejando ya bastante desde hace un par de meses, pero bueno, hay que pechugar y nada, ¿no? Pues a darle. Viviendo un pequeño gran infierno en la Ciudad de México con estos en todos lados calorones, ¿no? Sí. Y pues bueno, resulta que... ¿Qué pasó? Pues ya tenemos... Nuevo representante legal mexicane. Y pues nada, no, pero no vamos a meternos en esos temas. Nada más por ahí nos estabas platicando por ahí el desmadre que fue para votar, ¿no? Sí, una odisea. Cuéntanos, mira, qué desmadre pasó por ahí. Antes de entrar en conflicto con todos ustedes y que digan que yo y todo. Yo no tenía todavía vislumbrado por quién votar. La verdad es que no, durante todas estas semanas no tenía un favorito. Porque... O sea, tan de la verga estuvo todo. Sí, okay. La verdad es que sí, fue un asco, güey. Creo que han sido de las peores elecciones en las que he participado como buen ciudadano mexicano. Al ver los debates, que para mí la verdad es que mejor no los hagan. Sinceramente no los hagan porque se me hace una pérdida de tiempo, un aburrimiento y nada más escuchar puras porquerías. La verdad es mucho dinero desperdiciado, tirado a la basura, pero bueno, no vi a un candidato que realmente nos diera buenas propuestas por ninguno de los tres. El que más era el del movimiento, ya saben cuál, el MAI. Y el MAI, exactamente. Y de ahí en fuera ninguno, sinceramente, ninguno. Pero bueno, era el con el que estaba con más iniciativa para votar. Yo, bueno, tenía mi perfil hacia ese lado. Y la verdad es que me terminó decepcionando pues todo esto. Y bueno, el día de las elecciones, rápidamente. Yo tenía la duda todavía, dije, bueno, voy a votar, voy a darle mi voto de confianza a esta vieja ya, ok, va, me convenció porque sabemos de todas maneras que iba a ganar, ¿no? Eso ya estaba prediseñado, previsto, como quieran verlo. Dije, bueno, voy a votar por ella, a que anulen mi voto o a que se lo den a otro, bueno, pues se lo doy a ella. Y bueno, el chiste es de que me dijo la jefecita. Para los que no saben quién es la jefecita, la mamá, pues sí, nuestra madre. La mamá de los pollitos. La mamá de los pollitos. Me dijo, vamos a ir a votar temprano, a las 9 de la mañana. Dije, muy bien, porque a esa hora, pues ya no hay, ¿cómo se llama? No hay gente, es tan temprano que la gente no está y pues vamos a estar felices ahí. Total que ya me levanto a las 9, veo a la jefa ahí con sus pajaritos, echándole galletas y todo. Dieron las 10, dieron las 10 y media, dieron cuarto para las 11, dieron las 11, las 11 y cuarto. Y dice, bueno, vamos a ir a votar. Y le digo, sí. Y luego, bueno, pues vamos. Y ya total, fuimos a votar. Y pues total, ya fuimos, había mucha gente, mucho sol, mucho pinche sol que estaba hasta el asco. Y bueno, ahí formados, pues no había una organización, no había quien te dirigiera hacia qué. Había tres filas y no había quien te dijera qué fila fueras. Y nada más alguien entre nosotros, los que estábamos formados ahí, así de, pues aquí me toca. No, pues es que ahí dice que la sección 100 tal, ¿no? 130 y tantos, algo así. Ya, sí, no, sí está aquí. Y ya nos formamos. Y bueno, total, pasa un güey de los que estaban en la organización y dice, todos los que sean de la tercera edad, pues pasen, van a pasar primero.
Y ya en eso pasaron a mi jefecita. Dije, bueno, menos mal, mamá ya pasó. Y bueno, pues ya nomás faltaba yo. Y ya pasó un montón de rato. Para esto no avanzaban. O sea, una fila interminable que no avanzaba. Peor que las del banco. Horrible. Entonces, pues ahí me quedé un rato. En eso llegó una persona y se como que se me hizo dudar porque dijo, ¿cómo está la formación? Y ya se metió, ¿no? Y ya dice, no, pues los de tal a tal apellido en tal fila, de tal a tal apellido en tal fila. Y yo dije, ah, caray. Y ya le pregunto, oye, a la que estaba organizando, que pasó mi jefecita, le digo, oye, ¿están por apellidos? Dice, sí. Le digo, la M es la otra fila. Y ya dije, ay, perra desgraciada, ¿no? Y ya me voy a firmar a la otra fila y ahí estoy esperando. No había, repito, no había letras. Pero, ajá. A ver, nada más para entender. Es que mi caso fue diferente, pero en las elecciones pasadas... Sí, yo entiendo que así fue. No fueron las presidenciales, fueron otras de aquí, ¿no? Del gobierno. Bueno, de aquí locales. Presidenciales. Donde yo vivo. No fueron presidenciales, no, fueron locales aquí donde yo vivo. Ajá. Del gobierno estatal. Y no sé qué otras mamadas, ¿no? Sí. Bueno, es que aquí sí, cuando yo llegué, había güeyes así como que abordando a la gente. A ver, ¿cómo te apellidas? No, pues, Pancracio. Ah, tú eres con la P, pues a chingar su madre de aquel lado es. Y a ver tú, no, pues tal, ¿no? De este lado. Y así los iban como que acomodando. En tu caso no fue así, o sea, nada más iba a todo al chilazo, así chinga su madre. Así es, no, nada. Ah, ok. Ok, sí, porque esa parte no me había quedado clara, o sea, porque sí, o sea, lo visualicé como a mí me pasó y dije, chinga, o sea, nadie fue para decirte, güey, ¿cómo te apellidas? Ah, vas de este lado, o sea, nomás así de chinga, su madre, ahí ya te formaste, como Dios te dio a entender, y ya cuando te tocaba así como que no, no vas acá, y eso porque tú lo dedujiste, ¿no? Por lo que subiste bien adelante. Sí, ok, así, ok, es exactamente. Entonces, la organización por la chingada, okay. Exactamente, organización de la chingada. Por eso viene emputado, porque ni siquiera un letrero, ¿no? Aquí la M, ya ves que van, ¿no? De la A a la G y de la G a la tal, ¿no? No. Había unos letreros ahí medio pendejos, doblados, pegados en un tubo de una carpita. Pero pues no ayudaban, porque como estaban doblados, pues no tendías. Entonces, pues ya me fui a la otra fila. Espérate, me formo en otra fila que según ya era la mía, que me dijo el que estaba organizando ahí que ya era, me tocaba, que ahí me tocaba a mí. Pues ya me formo otro rato y ya le pregunto a la de adelante, ¿sí nos tocará aquí? Dice, sí. Y llegan, ¿no? En eso llegan atrás de mí otras personas y dicen, ¿cómo están formados? ¿Por sección o por qué? Digo, es que vienen por apellidos. ¿Cómo se apiden? ¿Cuál es su primera letra del apellido? No, pues M. Digo, pues creo que sí es aquí porque aquí me mandaron a mí, yo también soy M. Soy M de Baines. Ah, no, me dijeron L. Y les digo, pues según yo... Pues según yo, es aquí. Y total, y me dice un cuate, no, dice, es de aquel lado. Yo, ¿cómo? Es que aquí es de la N a la no sé qué. Digo, no manches, digo, me dijo la que está ahí, que es aquí. Y agárrenos de allá. No, es acá, dije, y vi la fila, dije, no, me voy a volver a formar otra vez. Chinguen a su madre. No, ya no me formé. Y dije, vámonos, en eso pues ya había salido mi jefecita, vámonos, ya no voy a formar. Le digo, pinche organización del asco, ya me formé dos veces y no me voy a formar otra tercera vez y irme hasta atrás, nada más para votar, porque estaban súper mega lentos. Y es por eso que, digo, la verdad, fue una pésima y mala organización. Entonces, así fue mi decidir más tarde, decidí salir ya cuando el sol se estuviera metiendo, como a las 5, para emitir mi voto y bueno, como ya había mucho menos gente, pues ir a hacer mi ¿cómo se dice? Mi elección presidencial y de mis todos candidatos fue más llevadera en ese sentido. Pero la verdad es que sí, en la mañana fue todo un reverendo asco, la verdad, horrible, lo viví horrible. Así mi experiencia. No, sí, estuvo de la chingada entonces, ¿no? Bastante. Ok, bueno. Pues fíjate que a mí sí, yo desde que llegué, iba entrando, y igual así como con mi cara de pendejo, así como que chingada, ¿y aquí para dónde es, no? Porque aquí me toca votar en una, ¿eso qué es? Una prepa, es un CETIS.
Entonces ahí, pues ya entras ahí. Y ya cuando vas llegando al patio principal, por así nombrarlo, Ajá. ahí van unos aminoguanas. ¿Cómo te apellidas? No, pues A mí no acá, ¿no? guanes. Me apellido Alcina, ¿no? Ah, vente, o sea, de hecho él me llevó, fórmate de aquí, ah, ok. Y ya las votaciones son dentro de una aula, ¿no? Ajá. Y ya me formé, y sí, estaba muy lento el avance, estaba una cola larga, estaba el avance. Y ya cuando yo estaba llegando, que veo la pinche el letrero, precisamente, que te dice qué sección, no sé, tal, ¿no? En este caso era 4 y algo, ¿no? 400 y algo. Y yo así como que, ok, y empiezo a ver las letras y aparecía de tal letra, pero resulta que la mía no estaba. Me quedé así, puta madre, nada más falta que me manden a otro puto lado. Ya estuve aquí yo formado un chingo de tiempo. O sea, fácil, para votar fácil, yo creo que me tardé como entre 40 y 50 minutos. No cumplí la hora, pero sí, fue por como 40 minutos fácil. O sea, en lo que estuve informado, en lo que empezó a avanzar y bueno, sí, me tardé un rato. Y o sea, ya cuando ya faltaban, ¿qué te gusta? Como 4 o 5 personas que vio ese desmadre y dice como que, ah, puta madre. Y los güeyes que estaban adelante de mí, bueno, era una familia, me di cuenta. Era papá, mamá, el hijo, había otra persona y no sé si era de la familia, lo desconozco, pero por lo menos eran ellos tres. Pero Ajá. venían los cuatro juntos al final del día. Y dice la señora, también se dio cuenta del letrero. Y empezó a preguntar, dice, oye, pero ¿a poco nos toca aquí? Y la otra parte de la familia no entendía, ¿no? O sea, ellos, pues aquí nos dijeron, no, que sí, que no sé qué, yo así como que, ah, entonces sí, yo sí entendí su pregunta, ¿no? Así como que, pues entonces tu letra del apellido tampoco está acá, que le pregunto, oye, ¿te apellidas con esta letra? Me dijo, sí. Ah, ok, es que sea, yo también me apellido con esa misma letra y me dijeron que acá es. Ah, bueno, también te dijeron, sí, pues quiero creer que es aquí, y si no, pues ahorita vamos a ver qué desmadre hacemos porque pues nos formaron en donde no es, ¿no? Y no, sí, resulta que pues a última sí, sí fue, ¿no? Pues ya pasé, voté. Nomás Menos como mal. dato adicional, salí con mis boletas así valiendo madre sin doblarlas, así extendidas. Ah, qué güey. No, pero ¿por qué, güey? ¿No? O sea, ya nada más salí así, como que ¿dónde se guarda? Ya cuando vi dónde estaban las urnas, o sea, ya las empecé a doblar y meter, chingue su madre, que pues ataque, ¿cuál es el pedo, no? Que mucha Y gente pues lo puede nada. tomar como incidencia, ¿no? De que, ay, ahí hubo chanchullo o el güey esto. ¿Pero qué me pueden decir? Ah, dobla tus hojas. ¿Dónde dice que debo doblarlas? O sea, dicen que el voto es libre y secreto. Bueno, si es secreto, ¿qué chingas andas viéndome lo que estoy haciendo? Bueno, ya lo pensé así, ¿no? Cada quien. Pero bueno, en fin. Entonces, pues ya nomás empecé a doblar las hojas. Es que también iba con mi pequeña princesa. Obviamente no pudimos pasar con el carro, ¿no? O sea, con su carriola. Carrito. Con su carriola. Entonces, pues ya el día cuando me tocó entrar a votar, pues ya tuve que, pues cargarla, ¿no? Vente, mija, vámonos. Y pues ahí con a duras penas pude marcar ahí mi votación, porque te dan, creo que son, ah, bueno, aquí fueron 5 boletas. Entonces, pues no podía como que maniobrar medio chido, ¿no? Nada más marqué y ya salí para colocar las boletas en sus, ¿qué son? ¿Urnas se llaman? Urnas, así es. Urnas. Entonces ahí mismo sobre la marcha empecé a doblar y meterlas, doblar y meterlas, ya le eché la chingada. Y ya, o sea, sí, sí fue relativamente bien organizado, pero las anteriores que te digo que fue como que de jefes de gobierno, un pedo así, porque no fueron presidenciales, las anteriores fueron otras. Ajá. Sí, fuimos temprano mi esposa y yo, y no, sí, hubo una desorganización bien de la chingada. Cabe mencionar que en las anteriores mi esposa le tocó ser, no recuerdo si fue presidenta o suplente, o sea, le tocó ser una de las chingonas de ahí, ¿no? De las funcionarias de casilla, pero fue una de las chingonas. Y ella tomó el curso. Es que ya todo lo que se toma, no de alcohol, bueno, también, pero, o sea, los cursos y todo eso los toma muy en serio. Entonces, cuando la capacitaron para ser funcionaria de casilla, sí se lo tomó muy en serio. Y ella sí es muy así, ¿no? Sabes que a mí me dijeron que Se va es a así, hacer asado, los legal. parámetros van así. Me dijeron que si pasa esto, se tiene que hacer el otro. O sea, así como me dijeron, tiene que ser. No más, no menos. Okay. Ella sí tuvo esa organización, ¿no? O sea, sí, sí me contó cómo subo el desmadre. Y ella empezó así, como que a ver, hijos de la verga, así, 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 asado, órale. Y así fue.
Y entonces las siguientes elecciones, pues fueron, te digo, ¿no? Ya no fue funcionaria de casilla, pero ella sí se quedó como que, o sea, hay un desmadre, o sea, sí, yo veo una desorganización, nos dimos cuenta desde el inicio, y ella empezó así como que, oigan, es que tienen que hacer eso, o sea, ya casi casi ella diciéndoles lo que tenían que hacer, ¿no? Así como que, cabrones, pónganse vergas, así está el pedo, y ya que yo sé que digo, oye, tranquila, o sea, no puedes hacer nada porque tú no eres la funcionaria de casilla. Así es. Sabemos que tú ya sabes qué es lo que se tiene que hacer, pero que esos pendejos no, entonces pues dales chance, o sea, vamos así como que, y ella así como que no, pero pues es que así no son las cosas, y bueno, pues sí tiene razón, pero pues están chavos, ¿no? Casi casi le dije, y así como que también agarró y dice, pues bueno, ajá, así como que pues bueno, ya qué chingados, y pues total, al final del día se cumplió el cometido que era votar. Pero sí hubo también una mala organización, pero eso fue por la apertura, y me di cuenta que hoy en en Facebook, ajá, hubo muchos comentarios precisamente en, al menos aquí de la zona donde yo vivo, que sí, muy, pero muy mala desorganización. No solamente en una, sino en un chingo de casillas para votar, hubo muy mala desorganización. Se quejaban desde el tiempo de espera para votar, desde la hora de que, no sé exactamente a qué hora se abrían las urnas, casillas. Creo que se abría, creo que las 9, 8 de la mañana, algo así. 9, ¿no? De la mañana en las casillas. Algo así. Hubo reportes de que eran las 10 y fracción y todavía no abrían. O sea, bueno, un desmadre. O sea, sí se notó la desorganización. Pero al menos yo fui a votar alrededor de las, precisamente como de las 10 de la mañana. Exactamente. Okay. Ya salí pegándole a las 11, te digo. Y pues nada más por la lentitud, pero sí, sí hubo mucho, mucho comentario así como que, ah, es que todavía no abren acá, es que aquí está muy lento, es que acá esto, o sea, ya, hoy en día ya toda la pinche gente nomás se queja a lo pendejo, ¿no? Ya, honestamente. O sea, Facebook no te va a arreglar nada, siendo honestos, pero todo el mundo ya descarga ahí su trauma. Cabe recalcar que la vez pasada. Ah, ajá. Quien dictaba secretario es primero. ¿Es el qué? A ver, ¿lo quieres comentar tú? Coméntalo tú. No, ajá, por eso, coméntalo tú porque, a ver, ahí les va. Llegó la presidenta de Casillas. Ah, llegó la presidenta. A ver, otra vez repítemelo para poderlos contextualizar, pero lentamente porque ya me perdí. Cabe recalcar que las elecciones pasadas que les comentaba, no había llegado el secretario. Escrutador. Entonces, El del escrutador. Escrutador, güey. Ah, escrutador. Toma la función del secretario. Así es. Y el segundo la del primero y así sucesivamente, ¿no? Ah, no. Nada más hasta ahí, ok. El primer votante que llega, se le da la opción. Le dice chingar a su... Ah, no. De ser escrutador. Ser parte de funcionario de cuestión. ¿Sabes qué nos falló este pendejo? ¿Le entras al quite o qué pedo? No, okay. No, porque todos están ya prediseñados. Eso fue lo que pasó. En la falla de... Okay. Eso fue lo que dijo la patronita. Nada más para ya aterrizar todo, porque se dice que me fui, me vi muy, muy, muy chaqueto en la forma en la que lo dije, ¿no? Pero bueno, yo no he tomado ese curso, ¿no? O sea, sí estoy chaqueto. Pregunta de los 50,000. Si en algún año futuro te llegara la propuesta de ser secretario o presidente de casilla, ¿te rifarías o como siempre los mandarías a la chingada? Digo, ya lo hemos hecho. No sé, francamente no sé. Es complejo y te digo complejo porque sí, prácticamente no estoy en casa. Pero de ser así, a lo mejor como que podría considerarlo, porque sí, en algún momento me tocó en mis primeros años que llegué acá, me agarraron a mí así como que te toca, y así como que nada, váyanse 3 hectáreas allá. Pero fíjate que viendo el desmadre y la desorganización, como que sí, de por un lado sí diría, no, o sea, sí me llamaría la atención para poder hacer las cosas bien, ¿no? Que no haya ese tipo de cosas como han pasado, ¿no? Por otro lado me quedo, bueno, es que también es una suerte, ni tan suerte, dependiendo del grado, el nivel de estudios, pues te agarran si vas a ser acá el chingón, el escrutador o el secretario o algo así, y pues ahí para abajo, ¿no? Así es. Pero no sé, o sea, francamente, es una buena pregunta, no lo sé, te puedo responder que no lo sé, pero sí estoy seguro que sí lo consideraría hoy por hoy. Antes, no, o sea, era así como que, nah, o sea, me han elegido un par de veces cuando vivía allá en la CDMX,
Yo dije, nada, váyanse 3 hectáreas a la chingada. Me tocó ya cuando llegué acá, cuando llegué acá, y sí dije, no, tampoco. Pero hoy por hoy sí, sí lo podría considerar. O sea, no te tengo una respuesta así de que sí, no, pero sí te puedo decir que lo consideraría ahora sí. Así es, así es. Bueno, la verdad es que te comento porque a mí sí me gustaría, pero lo que no me gusta poder, y se los digo a todos acá entre nos, es de que esa mamada de son las 12, 1 de la mañana y tú siguiendo contando boletas porque tienes que ir a entregarlas a la bodega de no sé qué chingados. Es lo que te iba a decir, que no. Yo sé, tú nada más tienes que hacer el conteo, o sea, se cierra la casilla, no sé a qué horas. A las 6, 7 de la noche. A las 6, 7, ok. Tienes que estar ahí en chinga contando, obviamente para eso también está la organización, tienes que contarlas. Cuando tú terminas tu pre-conteo, porque eso es al final ya lo que es, un pre-conteo, tú entregas y a chingar a su madre. O sea, puede ser que sí te tardes un chingo de tiempo, como puede ser que te tardes menos. Obviamente, pues depende de cada casilla, porque pues se entiende que cada lugar es diferente. Hay quienes tienen más población de que tienes menos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ya cuando termines, pues ya entregas todo y a chingar a su madre, no te vas. Pero sí, de que terminas noche, terminas noche, ¿no? Yo no recuerdo a qué horas llegó la patrona aquella ocasión, pero sí llegó noche, eso sí lo recuerdo. Llegó sí, noche. Yo creo como a medianoche, fácil. No 11 tanto. 11 o 12. No sé. Según yo, llegó alrededor de las 10, 11 de la noche, algo así. No estoy seguro, mentiría. Pero sí llegó noche, eso sí me acuerdo. Te digo porque tu hermano, el profe, también ese güey fue de funcionario. Director secretario, creo, o director de casilla. Y, antes le tocó ser el vergas. Y como si hubo varias, ¿cómo le llaman? Ay, se me fue el nombre. Que no coincidían las cuentas. No eso, sino como varias anomalías, vamos a llamarlo así. Anomalías, okay. Pues se presentaron varias anomalías, varias situaciones. Ellos tienen que levantar el reporte. Entonces, en ese tipo de casillas, güey, se ponen más especiales y el conteo lo hacen todavía más estricto. Entonces, tienes que llegar hasta la chingada de la bodega y que hagan el cuento y que vean que todas las planillas, las boletas están correctas, que no hay chanchullo. Entonces, por eso, no, güey, no, eso es un pinche martirio, la neta. ¿Por qué no lo abres con la pita playera, cabrón? No, es que no está duro, güey. Es que el día está como que barrido, me decías. ¿Qué? O sea, sí gira. Sí gira, pero nada más gira como pinche trompa, pero no abre. Ah, cabrón. Pues pon con un martillo y un cincel, güey. Chinga su madre. Pero bueno, así la situación con las votaciones y lo que vivimos este 2 de junio, que la verdad, pues sí le batallamos, la neta, en la votación. Se ha visto muy mermada mi querido Poder Latino, muy, muy cansado, ¿no? Tanto para los que estamos en las casillas, como para los que vamos a votar, ¿no? Como votantes, a ejercer nuestro derecho. ¿O cómo ves? No, sí, está. Está complicado este caso. Yo... Ay, bueno. Perdón, es que fue aquí un chiste local. Okay. Es complejo todo este caso. Porque sí debe de haber una organización. En fin, para que todo se cumpla en tiempo y forma. Pero, pues, no sé, creo que también. Es que te dicen que no es un pago, es una bonificación, gratificación. Un pedacito, ¿no? Entonces, de que te dan una cachera. Exactamente, te dan una cachera ahí para que y tu comidita, ¿no? Una comida nada más, ahí que es un sándwich, un algo. Pero al final del día pues sí es algo desgastante porque estás todo el santo día ahí. Son como yo creo que más de 12 horas. El que estás ahí porque pues tienes que llegar desde temprano para recibir las boletas, acomodar todo, bla, 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 bla. Y francamente, yo creo que si a mí me agarrara para Sara, yo creo que sí necesitaría ser uno de los güeyes chingones para poder organizar. Porque si yo voy a ser el güey, un funcionario de casilla que no tiene injerencia así para poder organizar, no, güey. O sea, de pendejos no los voy a bajar, me voy a encabronar por su pendejez andando y no. ¿Para qué quieres, no?
Pero bueno, así es la desorganización, en todos lados pasa, no solamente en uno, y pues nada, ¿no? Así que ya. Así es. Ya pasó este desmadrito, ya se votó, ya tenemos por ahí pues el nuevo, ¿no? La nueva, que ya no se ve tan nueva, ¿no? Pero bueno. Ya se ve casqueada. ya está casqueada, pero bueno, ahí está, ¿no? Y pues nada. Ahora sí que esperemos también que haya un poquito más de organización en futuras. Que lo dudo. De hecho, fíjate que hace poco estaba escuchando un podcast de nuestros ¿cómo se llaman? Colegas, ¿no? Nosotros los clones. Ajá. No, espérame, ¿sí fue ahí? Sí, sí fue ahí. Que entrevistaron a un pelao, no recuerdo su nombre de este güey, pero hablaban sobre el tema de las votaciones ya digitalizadas, ¿no? Así es. Y comentaba este güey que entrevistaron, es que sí, yo llevo varios años ya haciendo estas pruebas, año con año, de hacer las votaciones digitales, ¿no? En lugar de ir presencialmente y el desmadre, eso así. Hoy por hoy, pues sigue siendo un desmadre, sigue siendo un cagadero este tema de las votaciones digitales. Por eso no las han llevado a cabo. Así es. Pero ya se está trabajando desde hace muchos años en ello. Precisamente para evitar muchas cosas, ¿no? Pero también, así como puedes evitar, también puedes caer en un pinche bachazote que pueda haber un desmadre. Pero bueno. Si no tienen los sistemas de seguridad. Anti-hackeo, sí, todo eso puede ser hackeable. Así es. Así, ya. Entonces, ¿cómo tú puedes meterlo? Aunque tú metas la mayor cantidad de candados, puede ser hackeable. Entonces, ese es el mayor riesgo que se toma y yo creo que por eso no lo han aterrizado bien. Ese es el detallito, ¿no? Uno de los miedos más cabrones, el tema hackeable. Y ya sabes que ahorita la lucha del poder está muy por la verga, entonces, uy, sí está muy cabrón. Entonces, hoy, mañana y siempre. Entonces, yo creo que también como que ese tema de hacer las votaciones digitalmente o como sea, sí se vuelve un tema sumamente complejo. No digo imposible, pero sí muy complejo. Pero a ver. Que no creo que ni en las próximas 2-3 elecciones se vaya a llevar a cabo. Así de simple. Pero yo te lo pongo. ¿Y tú crees que las boletas que se llevan a una bodega, a un almacén? ¿No también crees que puede haber chanchullo ahí? Pues obviamente sí. Sí, no. Es un sí y no. ¿Por qué sí? Porque sí se puede. De que se puede, es se un puede. No porque hay gente vigilante. Puede haber una organización. Así no es. Bueno, sí, pero no. Puede haber una organización que no la hay. ¿Quién sabe si la haya? Por parte de nosotros mismos. Que digas, a cada casilla de cada lugar donde se fue a votar, tomen una foto a las, ¿cómo se llaman? Al preconteo que publican externamente en esa sección de votación, para que tenga una lógica con lo que están reportando al final del día. Pero yo te pregunto, yo lo hago aquí donde me tocó votar, de los alrededores, ¿quién más lo va a hacer? A lo mejor aquí de mi comunidad, de mi municipio, a lo mejor nos organizamos y sí lo hacemos. Pero ya grandes rasgos en ese tema de votaciones presidenciales, puta, en todos los estados, en todos los municipios, en todas las colonias, ¿cómo, güey? Es imposible. Es imposible que tú tengas ese control, ¿no? Si hay varo. O sea, uno como ciudadano. Si hay varo, que trates sí de organizar a todo, no, güey. Si hay varo, pero pues, sí obviamente no lo hay. Bueno. El PRI sí lo tenía, ¿no? Durante tantos años. Ah, no, pero me refiero que a uno como ciudadano. O sea, que diga, ¿sabes qué? Vamos a tener un control ni siquiera interno. O sea, un control nosotros como ciudadanos. Decir, tómenle fotos a todas las las casillas del preconteo que sacaron para poder corroborar las cifras que están arrojando. No, güey, es imposible, güey. No, ahí se aterrízalo como debe de ser. O sea, eso sí tiene que ser por parte del gobierno en turno, ¿no? O sea, del que tenga el valor. Exactamente, y aún así va a ser hackeable, o sea. Procedido. Y no vamos tan lejos, tuvimos el caso, ¿quién fue? Creo que fue Peña, ¿no? Peña. Exactamente, el más próximo fue. Pues muchos dicen que. Y para atrás, pues fueron otros, ¿no? Pero y, bueno. y coincido con lo dijo este Pontón precisamente en ese podcast que mencionas, que él también lo dijo, ¿no? Que supuestamente ganó Peña gracias al que tenía muchos, ¿cómo se puede decir? Simpatizantes que eran mujeres que votaron por él porque era guapo.
que nada que ver con la política. Yo lo veo desde su creencia de Pontón. A lo mejor para no hablar sí. mal por lo que todos supimos que pasó. Porque ahí sí supimos que fue un robo descarado. Es un sí, pero no. Te voy a decir por qué. Si te diste cuenta de toda su campaña, toda la chaviza, o sea, toda el rebaño estudiantil, tenemos, por ejemplo, cómo fue correteado en esta universidad, cuál fue, déjame recordarme, salió correteado, la Ibero, salió correteado de la Universidad de Ibero, por los estudiantes que no lo querían. Y intentó apegarse a los chamacos, es decir, a la juventud, y vio que no pegó. Entonces, ¿qué dijeron su gente, ¿no? ¿Sabes qué, cabrón? Al final del día la chaviza es la minoría. Vámonos con la mayoría. ¿Quiénes son la mayoría? Güey, los indígenas. Güey, los que están en la sierra. Güey, la gente de la tercera edad. Vamos con ellos. Y me voy a sonar un poquito más agresivo con ese término, pero es real. Güey, la mayoría son ignorantes. Vámonos con ellos. Porque yo lo vi, yo lo comprobé. Yo preguntando así, censando, nomás así por pinche morbo, llegué a preguntar, oye, ¿por quién vas a votar? Por el PRI. ¿Por qué por el PRI? Pues es que siempre he votado por él. Y pues a que roben cualquier otro, mejor que sigan robando ellos. Así como que, güey. En primera, ¿cuál es el punto de robar? No se debe. Segundo, a que sigan robando los demás, mejor que roben ellos. ¿Qué te beneficio tomas tú? O sea, ¿qué diferencia hay de que roben los demás y que siga robando el PRI? Pues ya no enriquezcas al PRI, mejor que robe a alguien más. No sé, o sea, tu lógica no la entiendo. Pero más de uno me dijo eso. Y desgraciadamente me dijo gente profesional, o sea, que tiene un título profesional, me dijo ese tipo de cosas. En fin, yo me di cuenta que este cabrón hizo mucha campaña, pero mucha campaña en las sierras, hizo mucha campaña con los de la tercera edad, prometiendo, haciendo y deshaciendo. Y pues la gente, ¿qué crees? Pues sí, efectivamente le resultó. La mayoría, pues es gente de la tercera edad, de la mayoría es ignorante, la mayoría está en la sierra, la mayoría, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso ganó. Entonces, por eso te digo, es un sí, pero no, a lo mejor como que, güey, vamos a atacar por este lado que son la mayoría, pero de todos modos tenemos ahora sí que las bajo la manga, que es pues ahora sí que la compra de votos, que también lo hubo, cabe resaltar. Y pues obviamente por el chanchullo en algunas casillas que podamos lograrlo hacer, ¿no? No digo que en todas, pero sin donde lo hayan podido hacer, pues también se hizo ahí por el desmadre. Entonces, así fue, ¿no? Y de hecho yo lo publiqué en mi Facebook en esa misma noche de las votaciones, o al día siguiente, no recuerdo, que dije de que sí ganó México. ¿Y qué es México? Un pueblo ignorante. Ganó la ignorancia de los mexicanos, simple y sencillamente, porque ese era el estandarte, ¿no? Del IFE, que hoy en día creo que ya no es IFE, es INE. El OPLE, ¿no? El INE, perdón, ya es el OPLE, la organización que se encarga de todo ese desmadre. Entonces yo dije, sí, o sea, es que no ganó México, pero no tanto por ser México, ganó México por ser ignorante. Yo lo compartí sin pelos en la lengua y a quien le quede el saco, y si no, pues ven y me reclamen. Al final del día, pues es mi podcast, no tu podcast, así que vas y escucha el que quieras, ¿no? Entonces, esa es mi óptica, yo lo vi así de esa manera. Cada quien es libre de opinar, pensar, imaginar y decir lo que quiera, ¿no? Pero, pues bueno, así las cosas. Así es. Pues bueno, pues no sé, la verdad es que a mí se me hace, no sé, muy burdo esto de las elecciones. Hasta cierto punto lo hacen ruin, lo hacen bajo, en un contexto que no debería de ser, ¿no? La verdad es que ejercer tu voto, elegir a tus gobernantes, debe de ser un asunto práctico, con gusto, que lo hagas con gusto, que lo hagas con tu derecho, que lo hagas con ánimo de querer cambiar a tu país y a tu patria, y no hacer ese tipo de pendejadas que hacen en las casillas, ¿no? La verdad es que es agobiante, estresante, y no se quejen. O sea, es que simplemente hasta para pedir ejercer el voto hay que saberle llegar al pueblo, ¿no? Ganar al pueblo. Y la verdad es que estos tres, al menos de los presidenciables, los que conocimos, yo no vi propuestas, yo no vi nuevas ideas.
no vi nuevos proyectos, sino simplemente un circo, maroma y teatro. Eso es lo que yo vi poder. Pues es que eso siempre se ha visto, la neta. ¿Para qué decir lo contrario si siempre ha sido así? Circo, maroma y teatro. Y el foco rojo que a mí se me enciende es de que cada vez son más descarados. Así es. O sea, sí, hay un salto abismal de lo que fue Peña Nieto y lo que eso ya es esta señora, ¿no? De la supuesta ingeniera, que ella hasta lo... No sé por qué le dicen ingeniera si yo mismo lo negó. Lo dijo. Salió de su propia boca que ella no terminó la ingeniería, no terminó la carrera. Entonces, ¿para qué chingo le dices ingeniera si no lo eres? Así es. Ahora entiendo muchas cosas, ¿no? Pero bueno, al final del día, cada vez se vuelve peor todo este desmadre, ¿no? Aunque digan, es que Peña plagió y encontraron cosas de que se robó de otras tres. Güey, tiene el título. Al final del día tiene el título. Esta mujer no. O sea, hazme el chingado favor. Y está ahí perreando un hueso y está ahí y llegó hasta las elecciones presidenciales y qué pedo, ¿no? ¿Cómo puede ser posible? O sea, no estoy en contra de que no haya terminado. Estoy en contra de que qué preparación tienes cuando te jactas de decir que tú muy chingona, ¿no? Pero bueno, y todavía lo que comentábamos tal vez hace unas semanas sobre ese tema, ¿no? De que cómo fue humillada por los chingones del poli, que le dijeron, mira, pendeja, las cosas son así. Y ella todavía se ofende, güey. O sea, su propia ignorancia hace que se ofenda, pero bueno. Pero se ve más descarado. Eso es el único foco rojo que se me enciende. Que digo, güey, o sea, año con año se ve más descarado. Estamos muy pinches cagándonos de la risa y contentotes con los pinches memes que hacen. Pero, güey, o sea, ya de plano se están pasando de verga, ¿no? O sea, ¿qué respeto me estás teniendo yo como ciudadano? Pero, así te lo pongo. Te lo voy a decir. Respeto. Es que te voy a decir una frase que nos va a ofender a todos. Me incluyo si quieren, yo no tengo ningún problema. Pero nos merecemos, cada pueblo se merece el gobernante que tiene. ¿Por qué? Porque si no, desde el momento en que tenemos en la política gente pendeja como Peña Nieto, en su caso cuando fue Fox, que pensábamos que iba a ser el cambio de nuestro país, en este caso cuando llegó el baboso este del Mochamanos, el Bronco, que ya está en la cárcel, los que compitieron con este Obrador en el sexenio pasado, que eran una basofia todos. El Mine, Miade. Ajá, el PRI, que fue Miado. Maide, el Miado. Porque también fue el Bronco. El Bronco, pero sí digo. Y el Bronco y fue el PAN, el que está en Estados Unidos, ¿cómo se llama este pendejo? El Chicken Little, ¿no? Para acabar. Ajá. Ese güey. El Anaya. El que ya no regresó a México porque sabe lo que debe, ¿no? Así es. Entonces, y ahorita en esas elecciones, la verdad es que si nos hubiéramos visto, yo creo que si nos hubiéramos visto realistas, lo que hubiéramos hecho mejor, pues era, pues, anular nuestro voto o exigir que estos candidatos fueran bajados de la contienda electoral. Porque no hay propuestas, no hay una visión para México, de México para México. Si fuéramos realistas, en los debates hubiéramos exigido todos que los tres candidatos dieran propuestas y no dieran ese tipo de estupideces de espectáculo que nos dieron de viejas de vecindad. Así que, pues, la verdad, si votan por cualquiera de los tres, para mí, lo voy a decir tristemente, es un fracaso para México. Bajo mi óptica, yo te digo, mira, no importa por quién, pero salgan a votar, ¿no? Porque como bien lo dijiste al inicio, el hecho de no votar, quién sabe quién se lo vayan a regalar, porque ha pasado y seguirá pasando, quién sabe cuántas veces. Así que no importa por quién, ejerce tu derecho de ir a votar, por el que te guste, por el que te da risa, por lo que tú quieras, pero sal a votar. Ya. Y al final, ¿qué se va a ver reflejado? Lo que acabas de comentar, el gobernante, o en este caso el presidente, que realmente nos merecemos, y digo nos merecemos porque la mayoría, y eso es la final ya la democracia, pues el que se merece, cada tiene su gobernante que se merece, nos guste o no, así de sencillo. Así es. Pero bueno, vámonos de este podcast, mis querido Poder Latino. Vámonos. ¡Vámonos! Porque esta versión fue versión... ¿Cómo dice? Versión...
rapidín. No, un rapidún. Una versión fast de este podcast que es Toma Libre. Vámonos. Fast and Furious. Fast and Furious. Pero sí, ya me, a mí la verdad hablar de política me da hueva, la sinceramente. Y voy a seguir criticando hasta que Pero bueno, tú te enganchaste porque yo inicialmente dije sin hablar de política ni nada, nada más tu situación ahí acá y pues bueno, ya al final ya nos terminamos enganchando, ¿no? Con temas políticos, pero es que es imposible no decirlo, francamente. Así es, posiblemente así sea. Pero bueno, chicos, yo soy Dacon y estuvo con nosotros mi querido Poder Latino. Gracias, Poder. Y aquí nos vemos una vez más en su podcast favorito, Toma Libre. Y pues no sé qué le pasó a Dracon hoy, que anda con una voz muy sensual. Así que, pues bueno, nos escuchamos en la siguiente entrega, en la siguiente emisión, que les vamos a traer ya un podcast ya más desmadroso, porque este sí estuvo muy seriecito, sí, muy quejumbroso. Más bien muy no sé cómo, pero teníamos que sacarlo, teníamos que compartirlo. Y pues bueno, también ustedes coméntenos por ahí su situación, tuvieron algún caso raro, vieron por ahí algo extraño, ya sea en estas elecciones o en algunas otras pasadas. Sí, porque en futuras, pues no, está cabrón, ¿eh? pero no, y si fue, y si viste algo en algunas elecciones futuras, también compártanlo, estaría chingona esa historia. Pero bueno, señores, yo soy Poder Latino, nos escuchamos en la siguiente entrega de su podcast favorito, Toma Libre. Ya lo andabas cagando, ¿verdad, güey? Pues bueno, exactamente. Pues, yo soy Dracon y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye. Ayo. Una vez más hicimos un gran espectáculo el día de hoy, rompiendo récords, pero aún sin parar al ingeniero Changuito. Nos vemos hasta la próxima.